¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista y columnista de negocios. Me da mucho gusto recibirlos en este espacio informativo. Hoy aquí desde Ideas de Negocios vamos a tener varios temas en donde ustedes van a poder platicar sobre cómo fortalecer una marca en el retail, cómo digitalizar una empresa. También vamos a hablar de distintos factores que intervienen dentro de la teleinformática. Ya nos dirán de qué se trata todo esto. Hay un tema de impuestos, hay noticias de negocios, noticias importantes que tienen que ver con su vida diaria. Y como ustedes saben, pues todos los de lunes a viernes, 1:30 de la tarde, aquí tenemos información para ustedes que pueda compartirles. Quiero saludar a las personas que ya nos están viendo: Eva, Josefina, Mari, Adriana, bueno, y las demás personas que están en contacto con nosotros. Muchas gracias por agregarse, por unirse a este espacio. Les invito, por favor, que estemos en conversación, que puedan hacer preguntas. ¿Y qué les parece si arrancamos ya con la tendencia de los negocios de este día? ¿Qué están diciendo las redes? ¿Qué están comentando los usuarios? Vámonos con esto. Está regresando la venta de cerveza en las tiendas de conveniencia. Ya esta cadena 7-Eleven está diciendo que aquí en México el hasta pronto llegó hoy. Se pueden disfrutar de toda la variedad de cervezas ya disponibles en esta cadena. Así dice su tweet. La medida alcanzará distintas cadenas de retail y de conveniencia. Esto es lo que reportan algunos medios. Sin embargo, nosotros consultamos a Heineken y por ahora no nos ha dado respuesta sobre ni Grupo Modelo ni Heineken sobre lo que está pasando, y por ahora solo fue una comunicación en redes a través de la cuenta de 7-Eleven. Hay una excepción: Yucatán no tendría cerveza, y bueno, esto es lo que hasta ahora sabemos de la tendencia de negocios. Al parecer se reanuda el abasto, se reanuda la distribución en las tiendas de conveniencia. Y bueno, esto será noticia los próximos días. Habrá que esperar qué dicen las empresas. Saludo con mucho gusto a las demás personas que se van agregando. ¿Y qué les parece si nos vamos a conocer la noticia de negocios del día? Morena, este partido político, está proponiendo aumentar impuestos a refrescos, cigarros y el alcohol. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar de este partido político pues está lanzando en las redes sociales, está informando su propuesta que ya está preocupando a varias personas. Está proponiendo un aumento en el impuesto especial sobre productos y servicios a los refrescos, el tabaco y a bebidas espirituosas o alcohólicas. Según este diputado, este político, solo se aumentaría un pesito. Así lo dijo en sus redes. Bueno, así lo están manifestando también los medios de comunicación. Se aumentaría a las cajetillas de cigarro, se aumentaría por cada litro de refresco, cerveza y bebidas alcohólicas. Con esto se buscaría, según el legislador, el político, se desalentaría la compra de estos artículos, por lo que en teoría se reduciría el número de casos de enfermedades crónico-degenerativas. Permítanme aquí hacer una pausa. Yo creo que mi punto de vista personal como periodista es qué grave. Estamos enfrentando una situación de pandemia, de baja en ventas. Estas empresas generan empleos, impulsan el consumo que hay en el país, impulsan el dinamismo económico. Y pues ahora están presentando una propuesta para poner impuestos. Creo que no sé en qué están pensando los políticos en este momento, pero creo que, como se ha dicho, es necesario un pacto de unidad en donde se busque más bien el crecimiento económico y no andemos con temas de impuestos. Aunque, bueno, cada quien, ustedes no sé qué opinan, cada quien tendrá su opinión. Me da mucho gusto saludar a otras personas que se están uniendo: Jaime Ortiz, Daniela Benoit, y a todos los que se unen a esta transmisión. Vámonos rápido al resumen de noticias de este martes 2 de junio.
Vamos a comenzar con la AMPEC, esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, de Pequeños Comercios, está diciendo que este aumento de impuestos no pasará. La propuesta, ellos le llaman ocurrencia despótica de aumentar impuestos a refrescos, alimentos de alto contenido calórico y cigarros hecha por Morena, raya con la realidad de insensible. O sea, lo están catalogando de insensible. 14 millones de nuevos pobres, 1.5 millones de empleos perdidos, salarios reducidos, miles de cierres de negocios, carestía de la vida, peligro pandémico y pese a esto pretenden infringirnos mayor dolor a los ciudadanos. Dice la AMPEC, no sean ingratos, pónganse en nuestros zapatos. Esto es lo que opina la AMPEC, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, las tienditas. Esto es lo que opinan del impuesto. Kellogg's, esta compañía de cereales y productos alimenticios, está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que ya vendrá próximamente. La compañía está ampliando sus compromisos globales de sostenibilidad para incorporar el objetivo de conseguir empaques 100% reutilizables, reciclables y compostables para finales de 2025. Al momento, en la región de Latinoamérica se tiene un avance del 80%. Rappi y Uber Eats son los ganadores durante el COVID-19 en México, dice Fintonic. Esta aplicación de finanzas personales encontró en un análisis llamado Consumo en Apps de Comida a Domicilio durante el COVID-19 y está informando que, según sus datos, Rappi y Uber observaron incrementos desde marzo de este año. Sin embargo, abril resultó ser el mejor mes para ambas compañías. En marzo de 2020, el consumo en restaurantes cayó 284% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En sintonía con las medidas de sana distancia, los mexicanos, dice Fintonic, bajaron drásticamente su consumo en restaurantes, pero estas dos compañías están ganando mercado. GoDaddy, una triste noticia, está aumentando los precios. Qué difícil que en esta situación estén aumentando empresas los precios de sus productos. Ellos dicen que por motivo de la devaluación de la moneda mexicana, están viéndose obligados a aumentar sus precios a partir del 10 de junio de 2020. Esta empresa se dedica a páginas de internet, te permite subir páginas, crearlas, desarrollarlas y bueno, dice que es posible que durante el periodo de transición los mensajes de correo electrónico que recibas de GoDaddy para renovar los productos no reflejen esta subida de precios. Sin embargo, pueden consultar la cuenta tras la fecha efectiva que te hemos indicado. Qué grave, qué triste. Marriott International Caribe y Latinoamérica, con sus socios financieros Banorte y Mastercard, están lanzando Rooms for Responders México. Esto es una iniciativa, una alianza para proporcionar estadías gratuitas en hoteles a través de la iniciativa, como ya la mencionamos, que serían un programa que inicialmente va a comenzar en Estados Unidos y que ofrece habitaciones gratuitas a profesionales de la salud. Y habría que ver en México, esta iniciativa ahora ya se está expandiendo a algunas de las áreas más afectadas, incluyendo la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, León y Toluca. Amigos, este fue el resumen de las noticias. Ya tengo a mi primer entrevistado y vámonos rápido a esta entrevista. Quiero presentarles a Salomón Ashkenazi. Él es director de operaciones de la empresa Tutti. Él nos va a platicar un poco de cómo fortalecer una marca en el retail. Quiero, antes de saludarlo, presentarles a quién es Tutti. Es una cadena joven de tiendas con productos italianos. La primera se abrió en Forum Buenavista. Ustedes conocen bien este centro comercial en junio de 2019 y ahora tiene 18 sucursales. Te saludo con mucho gusto, Salomón. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien por aquí. Muy agradecido por la invitación y aquí contigo.
Perfecto. Oye, pues ya di un panorama un poquito breve de lo que es Tuti, pero cuéntanos quién es la empresa, qué hace, cómo surgió, por qué surgió, un panorama general, por favor. Pues bueno, Tuti es una nueva herramienta para todos los consumidores que llega a México. Es un concepto mexicano completamente desarrollado internamente por nosotros para revolucionar el género del fast fashion en la industria. Hoy en día, como mencionaste, tenemos 18 sucursales y buscamos darle una experiencia de compra a todos nuestros consumidores en donde no nada más sea un producto, sino puedan venir y gozar de un buen momento. Es por eso que en todas nuestras sucursales abarcamos el tema de una barra de café de especialidad, con un café de muy buena calidad, 100% arábigo, una mezcla de 5 distintas regiones del mundo. Y pues más que nada, eso es lo que es Tutia hoy en día. Muy bien, entonces es, si entiendo bien, una cadena de tiendas de productos. Y pero todo es italiano, son solo de algo, o también provienen de otros lugares los productos. No, tenemos producto de muchos distintos lugares del mundo. Buscamos que todos nuestros diseños estén diseñados en base a la moda italiana, que sabemos que es la cuna de las culturas, número uno. Y dos, pues bueno, la moda en Italia finalmente es de donde nos enseñan a todos, a todo el mundo. Muy bien, pues ustedes ahí en Tuti creo que nos puedes platicar muy bien, Salomón. Uno, ¿qué está pasando con el sector, con las tiendas, con el comercio detallista? ¿Cómo lo están viviendo? Pero creo que también nos puedes hablar un poco de cómo enfrentarlo. ¿Qué nos dices? ¿Cómo les ha ido a Tuti con todo este tema de la pandemia? Claro, pues al ser una empresa nueva es complicado porque pues más que nada te estás acoplando a un mercado, estás aprendiendo, estás dándole todas las herramientas que buscan tus consumidores para tú ser la mejor opción de compra y bueno, que llegue algo así, pues sí te toma inesperado. Más aparte, pues es algo que nunca nadie había pensado, pero como empresas y más empresas jóvenes, siempre tenemos que buscar el lado digital, el lado innovador y el lado de siempre estar en constante cambio. Hoy, como sabemos, las cosas cambian día con día, no tenemos que esperar mucho tiempo, pero sabemos que las cosas cambian en horas. Puedes hacer pruebas y comprobar cosas con todo esto de las redes sociales y los medios digitales. Al ser una empresa nueva, como te comentaba, no teníamos venta en línea y lo que hicimos fue, pues, mirar todos nuestros horizontes hacia ese lado en ese momento. Bueno. Y comencé, perdón, se cortó un poco. Sí, no te Te preocupes. decía, pero como empresa nueva, lo que hicimos fue mirar todos los horizontes hacia la venta en línea y comenzar a vender tanto en marketplaces como empezar a crear una página en línea propia para poder vender en línea y obviamente a todos nuestros consumidores poderlos atender de la manera adecuada. ¿Qué han descubierto ustedes en Tuti, Salomón, en cuanto al retail y el éxito del retail? Muchas veces se dice que en este tipo de tiendas lo más importante hay son tres cosas: la ubicación, la ubicación y la ubicación. Ustedes ahora con esta tienda en línea, con el desarrollo de estas, entiendo, 18 sucursales, tú me corregirás el dato, ¿qué para ustedes, qué han notado que al consumidor le interesa? ¿En dónde poner el foco? ¿Qué nos aconsejarías? ¿Y cuál ha sido, pues, tu experiencia? Justo lo que mencionas es un concepto muy conocido que en los años 90 y 2000 era eso, era las 4 Ps, el producto, el precio, la plaza y la promoción. No te preocupabas por tu cliente, sino te preocupabas por tener un buen producto a un buen precio en una buena ubicación como mencionas. A raíz de hace unos años empieza, o hace ya, depende qué empresa, pero se empieza a mudar a las 4 Cs, lo que mencionan. El cliente, el costo, la comunicación y la conveniencia. ¿Qué significa esto? Hoy hay tantas herramientas o tantas opciones de compra que tú como cliente te vas con quien más te convenga o con quien más te convenzca, no en base al precio, sino en base a la experiencia que te da. ¿Por qué? Porque el precio ya no es tan competitivo, porque alguien puede comprar el mismo producto que una cadena de tiendas tan grande, probablemente más caro, pero con menos costos operativos. Entonces, a lo mejor salen el mismo precio que tú. Y pues que hemos encontrado que finalmente lo más importante, y siempre lo hemos dicho para nosotros, son nuestros invitados en tienda.
Otra cosa que digital es, pues te lleva, sabemos que todo pinta a que la venta en 10, en 20, en 30 años, distintas opiniones dicen, pero que va a crecer exponencial y que va a poder llegar hasta un 95% de venta a través de en línea. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que es el constante cambio y la prueba y el error. Si no pruebas y no te equivocas, nunca vas a mejorar. Y es algo que nos hemos dado cuenta mucho en lo digital. Hoy pruebas algo, hoy te das cuenta que estuvo bien, estuvo mal, y mañana lo reviertes, ¿no? A diferencia que en sitio, te tardabas en poner una promoción mucho más tiempo, en hacer la impresión de los gráficos, en ver cuál fue la respuesta del cliente, en analizar la data. Hoy en día puedes hacer cambios mucho más veloces y es lo que te da una diferencia a ti como empresa o como opción de venta hacia el consumidor, el poder estar en el constante cambio y aprendizaje. Oye, que creo que es un excelente consejo el no competir si vas a entrarle a un producto de consumo, no por precio, sobre todo porque sí hay mucha oferta, sino darle a estos puntos que considero clave que mencionas, al cliente entenderlo, tratar de compartir un poco cómo, o más veces de analizar cómo se comporta y atenderlo. Permíteme saludar a las personas que se están uniendo: Marisun, Marta Ortiz, Laura Teresa, Mari Valencia, Mike Sensástigue, Michelle Pris Castañeda, Roberto Martínez, Cristian Razo, Gloria Gómez. ¿Cómo están todos? ¿Ustedes han pensado poner una tienda en línea, una tienda física? Pues aquí tenemos a Tuti, que son una empresa que ha desarrollado una marca interesante y nos está platicando justo de eso. ¿Cuáles son los planes de crecimiento o qué viene para Tuti en medio de esta pandemia? ¿Ustedes están frenando inversiones? ¿Tienen ya algunas fechas estimadas para crecer? ¿Qué viene para ustedes y por qué están tomando estas decisiones? Pues a raíz de la situación, seguíamos en constante crecimiento nosotros, pero claramente se pone en pausa todo el plan de expansión. Buscamos hoy en día reestructurar ciertos procesos internos en la empresa, posicionarnos nuevamente, porque no sabemos qué va a pasar, y posicionarnos nuevamente en el mercado, y posteriormente continuar con nuestra expansión, pero obviamente, hasta que no tengamos claridad y una visión mucho más sólida en lo que vaya a pasar en el futuro, no podemos, no tenemos alguna respuesta de seguir creciendo. Cabe mencionar que, pues bueno, Tutti, con la fuerte expansión que tuvo en sus primeros 6 meses, busca llevar ese mismo ímpetu en su crecimiento a través de la historia de Tutti. Buscamos lograr entre 120 y 200 tiendas y 200 sucursales a nivel nacional. No sabemos cuándo, pero en cuanto tengamos más claridad, seguramente retomaremos el plan de expansión. Muy bien, finalmente quisiera preguntarte también para este crecimiento exponencial que han tenido como marca y como empresa, ¿cuál ha sido su estrategia de marketing, de comunicación? ¿De qué manera han abordado este contacto con los clientes? ¿Cómo darse a difundir y cuáles son las tendencias que tú ves en este tema? Pues pilar número uno es el servicio al cliente. Servir a nuestros clientes, a nuestros invitados, es nuestra razón de ser. Darles una experiencia de compra, como mencionaba, sino no nada más darles un producto más que hay ya muchos en el mercado, sino darles una experiencia 360 completa, que cuando uno de nuestros clientes entre a nuestras tiendas pueda sentir esa vibra italiana, pueda sentir lo que es estar en casa, pueda sentir un buen café, un buen pan dulce y a la vez poder comprar productos a buen precio, estéticos, a la moda y muy, muy, muy bonitos para su día a día, para su hogar, entre las diferentes categorías que tenemos. Nuestra estrategia de crecimiento fue en forma de espiral, por decirlo así, o de caracol. Lo que nuestro centro es la Ciudad de México y buscamos crecer en tema de círculos, por decir, a las ciudades aledañas y poder seguir creciendo. También poder hacer entender el tema a través de redes sociales al cliente que no somos una empresa más, si no somos alguien auténtico, si no traemos modelos, diré, diseños, pues con todo un desarrollo atrás, a fondo, en las tendencias de la moda, en las tendencias de qué está en boga en el momento. Y pues buscamos estar en constante mejora siempre para poder seguir creciendo.
Muy bien, pues muy interesante. Creo que termino nada más agradeciéndote, Salomón, y también si nos compartes una página donde te podemos encontrar. A Tuti. Miguel, invito a todos a que ingresen a Tuti. La página es tuti.mx, tutilatina.mx. Al igual que todas nuestras redes sociales, las pueden encontrar en Instagram y en Facebook de igual manera. Y pues bueno, que visiten la página, que vean quiénes somos y que prontamente cuando estemos aperturando sucursales, los esperamos a todos en todas nuestras sucursales. Muy bien, pues un gustazo, Salomón, que tengas muy buena tarde y hasta la próxima. Miguel, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estés muy Saludos. bien. Amigos, los invitamos a que visiten esta tienda y por favor, vámonos a nuestra siguiente entrevista. Oigan, los noto muy callados. Saludo con gusto a Julia Yanes, Gloria Lore, Musiño Romero, Moni Sanabria, Laura Tirado y a todos los demás. Díganme quién está viendo, quién no, y ahorita los saludo en unos momentos. Vamos a nuestra siguiente entrevista. Me da mucho gusto recibir en este espacio a Pablo Alonso Rubio Cedillo. Él es el director general adjunto de Teleinformática en Servicios Avanzados. Hoy vamos a hablar de soluciones también para enfrentar las necesidades tecnológicas que hoy toda empresa necesita y creo que es un tema que es muy importante tocar. Te saludo con mucho gusto, Pablo. Muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buen día, buena tarde, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, pues quisiera dar un panorama un poquito rápido de lo que estamos pasando en este momento. Tú sabes que pues el COVID está tomando por sorpresa el sistema educativo nacional, escuelas privadas, escuelas públicas, empresas mexicanas y de todo tipo. Que platícanos, esto es lo que estamos viviendo y creo que hay una necesidad imperante en el tema tecnológico. ¿Qué hace Teleinformática? ¿Quién es? Y si nos puedes dar un poco de contexto. Sí, con mucho gusto, Miguel. Muchísimas gracias. Mira, Teleinformática, somos una empresa mexicana que desde hace 20 años proporcionamos soluciones tecnológicas orientadas a nuestros clientes, en las que como filosofía tenemos, Miguel, el hecho de, y entendemos, tenemos perfectamente claro el hecho de que todos los negocios tienen un negocio core, un negocio base. Y nosotros lo que queremos y lo que hacemos es ofrecerles soluciones de tecnología y telecomunicaciones para que ellos puedan dedicarse a su negocio y dejar en nuestras manos ese tipo de herramientas tecnológicas y de comunicaciones que todos los clientes necesitan. Nosotros tenemos en el mercado ya 20 años, Miguel. Iniciamos por allá en el 2000 en el sector hotelero, con 12 oficinas a nivel nacional. Pero con todos estos cambios de tecnología, en el 2016 hicimos una transformación de nuestra oferta de negocio a la parte de servicios digitales. Actualmente tenemos presencia en 10 estados. Nuestras soluciones, esas ofertas que te digo de soluciones digitales, son soluciones que van desde data centers con los servicios que se ofrecen de desastre, de recuperación por desastre, infraestructura como servicio, backup como servicio. Tenemos soluciones en la nube, en una nube propia, una nube privada que tenemos en nuestro data center aquí en Ciudad de México, donde ofrecemos soluciones de comunicaciones unificadas, PBX conmutador en la nube, centros de contacto en la nube, servicios de seguridad ahora muy de moda porque sabemos que la gente que se dedica a la intromisión en la información en las empresas han estado muy activos, entonces ofrecemos servicios de seguridad para que los clientes puedan resguardar su información, la de sus clientes. Tenemos una división también de conectividad y transporte que utilizamos para los proveedores de servicios, Miguel. Todo esto respaldado por certificaciones internacionales. Tenemos certificaciones de diferentes entes internacionales. Estamos hablando certificaciones de nuestro data center, estamos hablando certificaciones de nuestros procesos, de nuestra gente. Y estableciendo también alianzas estratégicas con los proveedores de punta, de la más alta tecnología,
para poder respaldar todas estas soluciones que te comento que ofrecemos desde hace ya más de 20 años. Muy bien, pues creo que fue un panorama completo de la empresa. Quisiera preguntarte, Pablo, ustedes desarrollaron también un tema de un modelo de salón de clases en la nube. ¿Cómo está eso? ¿Me podrías explicar? ¿Esto forma parte de una estrategia? ¿Es una línea de negocio? ¿Cómo está? Sí, mira, prácticamente a raíz de toda esta situación, lo que hemos hecho es ofrecer al mercado tres soluciones para las empresas. Una de ellas es la de educación a distancia. ¿Qué es lo que sucede? Los expertos en el mundo y en México lo que dicen es que la educación virtual, el aula virtual, la educación a distancia llegó para quedarse, que va a ser un complemento muy importante para la educación presencial. Permite tener expertos a miles de kilómetros y que estén prácticamente en contacto contigo en una clase, en una interacción de audio, de voz, de video, intercambiar información, documentos, pizarrones electrónicos, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de situaciones que normalmente se dan en el salón de clase, pero por la situación que vivimos que no nos permite asistir. Lo que pusimos a disposición de nuestros clientes, escuelas, colegios, universidades, incluso editoriales, es una solución que permite que haya comunicación de voz, dato y video entre los alumnos y el profesor. Intercambian información tal cual como si estuvieran en el salón de clase. Pueden estar 100, 200, 50, 500, 1000 alumnos. Va dirigido a las escuelas, obviamente toda esta cantidad de alumnos conectados de manera simultánea en diferentes salones, cada quien con su proceso, con su profesor. Puedes llevar información y tener datos de asistencia, claro. Puedes llevar cierto control del intercambio de la información, pueden los alumnos presentar sus tareas, sus materias, prácticamente como si estuvieran en el salón de clase. Pero esto utilizando la tecnología y que nos permita prácticamente actuar como si estuviéramos en el mismo salón. Muy bien, permíteme ahí hacer una pausa, tengo una pregunta. Ustedes entonces proporcionan toda la infraestructura y si veo que esto, ustedes tienen estas tres soluciones que ahorita ya me detallarás las otras dos, pero esto también podría funcionar para empresas, es decir, ustedes proveer toda la infraestructura para generar intercambio de información con audio, video, texto. ¿Estoy en lo correcto o cómo? Sí, estás en lo correcto, Miguel. Prácticamente esa es parte de nuestra filosofía, de esa oferta de valor que te decía, en la que las empresas que se dediquen a su negocio, que dejen en nuestras manos la parte de la tecnología, la parte de la comunicación, y nosotros nos aseguramos que cuenten con las herramientas que necesitan para seguir trabajando, ya sea en sus lugares de trabajo o incluso a distancia. De hecho, de eso constan las otras dos soluciones, Miguel, que te mencionaba. Una de ellas, por ejemplo, es el conmutador virtual que permite a la gente trabajar desde casa. Y te permite trabajar desde casa con un conmutador en el que no necesitas un teléfono físico, puede estar conectado a través de tu computadora, a través de tu teléfono celular, y desde ahí tener comunicación con la gente como si estuvieras en la misma oficina. Puedes hacer sesiones de audioconferencia, de videoconferencia, de colaboración con ellos, tener contacto con sus proveedores, con sus clientes, sin importar que no estén en sus oficinas. Esa es una solución. Y la otra, la tercera, hay muchas más, pero en esta situación en la que nos encontramos, Miguel, la tercera prácticamente es un servicio de una red privada virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que desde casa los clientes puedan accesar a la información que tienen en sus oficinas, en sus sites, de una manera segura, de una manera eficiente, como si estuvieran ahí en sitio. Creo que a muchas empresas en México y en el mundo les tomó prácticamente por sorpresa el hecho de irse a trabajar desde casa. Algunos ya lo hacían, otros no. Y prácticamente tuvimos que responder de una manera muy ágil, echando mano de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de la tecnología, para poder ofrecer estas soluciones. Y si te das cuenta, sin necesidad de que estén en sus lugares de trabajo por el riesgo que implica, pueden finalmente trabajar y colaborar como si estuvieran físicamente en sus oficinas o en sus colegios, en el caso de la solución de educación a distancia. Muy bien.
Pablo Alonso Rubio, director general adjunto de Teleinformática. La verdad es que hay varios temas, hay preguntas y permíteme saludar con mucho gusto y ya tengo a mi siguiente entrevistado, pero vámonos rápido, tenemos 2 minutitos. Me Sí. preguntan si los salones virtuales son solo para universitarios, también es apto para educación básica y media. Yo también te agregaría otra pregunta. ¿Cuál es el costo? ¿Vas dirigido a pymes o más bien a medianas empresas por el costo que tiene? Laura Tirado nos comenta de la entrevista pasada, no conocía a Tuti, gracias por presentarnos esta opción en línea. Elvira Vázquez, saludos, muchos saludos, querida Elvira. Alexa Bedoya, saludos también, muchos saludos. Ya veo que están comentando. Eva, un abrazo. Y también Josefina, un fuerte abrazo, Muciño Romero y a todos los demás. ¿Qué nos puedes decir, Pablo, para cerrar esta entrevista con estas 2 dudas? Si es para educación básica o también para otros y el tema de precios. No, mira, en realidad es para cualquier entidad de educación sin importar su nivel. Hemos estado trabajando con colegios que tienen desde kinder hasta educación media superior, con universidades, con editoriales que van a diferentes tipos de colegios. Hay un paradigma que es importante mencionar, hay chiquitos de 5 y 6 años que están teniendo educación a distancia por primera vez al mismo tiempo que estudiantes de educación media superior y superior. Entonces, si te das cuenta, la plataforma es prácticamente la misma y puede utilizarlo no solamente para educación, sino para colaboración, Miguel, es importante. Hay empresas que necesitan, antes se reunían 10 personas, 5, 20 personas en una sola sala y hacían reuniones de trabajo, presentaciones, se enviaban información. Esta plataforma la pueden utilizar también para ese tipo de servicio. Tu página de Así. internet, Pablo. Sí, gracias. Mira, nos pueden encontrar en www.teleinformatica.mx, en redes sociales, en teleinformatica.mx, en Facebook, en Twitter, teinformaticamx, y en LinkedIn, en teleinformatica. Perfecto. Un gustazo, Pablo. Gracias por estar con nosotros, darnos parte de tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias a tu auditorio. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a los equipos de trabajo de todas las empresas, por supuesto a la mía, donde por su profesionalismo somos capaces de seguir adelante y creo que es la manera de que este país continúe. No hay otra opción, no tenemos alternativa, Miguel, sino seguir adelante. Gracias a ti, por supuesto, a nuestros clientes, a los proveedores y espero nos des oportunidad pronto, Miguel, de presentarte. Hay una inversión que vamos a hacer data centers en toda la República y me gustaría que fueras tú parte de este anuncio a nuestros clientes y Excelente, proveedores. cuenta con todo el apoyo, muchas gracias y la verdad quedan ahí unas preguntas pendientes del auditorio, pero bueno, esperamos también tenerte por aquí pronto. Un abrazo, Pablo. Gracias, Miguel, gracias por tu tiempo y gracias a tu auditorio. Amigos, en un momento más doy las preguntas que nos están dando, los comentarios. De una vez, Álvaro Hernández, excelente solución, te mando un abrazo. Álvaro Vagues Gaspar, saludos a Pablo, felicidades, Ricardo Hernández. Mari Valencia pregunta cuál ha sido el porcentaje de empresas que ha detectado a nivel nacional que no están preparadas para el home office. Bueno, hay varias preguntas. Un excelente entrevistado y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Mi siguiente entrevistado es Gustavo García y él es CEO, director general. Fundador también de la empresa Needed Education. Él nos va a decir si se pronuncia así o no. Quiero darles un rápido resumen de quién es esta empresa. Es una firma que ayuda a la transformación digital de las personas y de las empresas. Gustavo también ha sido parte del equipo directivo, fue CEO, director general de Wobby, este conversatorio de grandes empresarios, y él fue por más de 15 años, pues, un personaje que estuvo participando dentro de esta empresa y a quien le doy la más cordial bienvenida y lo recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gustavo, pues hay temas interesantes y permíteme aprovechar el conocimiento que tú tienes en los negocios. Y la primera pregunta es, uno, ¿quién es Needed? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hacen? Pero también, pues, si empezamos con el tema de cómo acelerar la digitalización de nuestro negocio, de nuestra empresa, cómo meternos a este tema. Perfecto. Mira, te cuento qué es, quién es Needed. Needed es una escuela de negocios
digitales enfocada en la transformación y evolución digital de las personas y de las empresas a través de la mejor formación. ¿Qué es lo que hace Needed? Es entender cuál es el nivel digital que tienen las compañías, cuál es el conocimiento digital que tienen cada una de las personas dentro de las compañías, y en virtud de eso desarrollar un programa de formación para diferentes áreas o para toda la compañía en general, para evolucionar lo más rápido posible hacia digital, algo que estamos viviendo hoy de forma muy acelerada. ¿Quiénes son nuestros profesores? Nuestros profesores son los directores de las principales empresas digitales de México, como Google, como Facebook, como Spotify, o aquellas empresas que han nacido digitales, como es el caso de Gaia, como es el caso de algunas compañías de última milla. Y también esas empresas o esos directivos de las empresas que ya tienen una evolución en la transformación digital de esa misma compañía, como es en el caso de Walmart, como es en el caso de Easy. Todos estos líderes que están transformando su compañía todos los días, liderando esta transformación digital del mercado, y ese conocimiento se lo pasan de primera mano a todos nuestros alumnos dentro de las compañías en donde estamos ayudando a que ese conocimiento se dé y que esa evolución vaya lo más rápido posible. Hoy estamos viviendo una aceleración como nunca, esto ya lo veíamos y lo veníamos hablando desde hace varios años atrás, pero hoy nos tocó a todos, por circunstancias externas a nuestras industrias, a nuestras empresas o a nosotros mismos, tener que entrar directamente a digital de forma acelerada. Lo que hoy no tenemos es tiempo. Entonces, lo que ayudamos nosotros como Needed es a las que las compañías aprovechen en el menor tiempo la mejor formación posible en virtud de su industria, sus retos actuales, su conocimiento digital y su situación en el mercado, para que cada una de esas horas de clases que les damos internamente lo puedan ir replicando en acción al día siguiente dentro de sus compañías. Ya lo decía Salomón en la primera entrevista de que ellos, al cerrar sus tiendas, tuvieron que migrar 100% a digital. Y ese es un asset que todas las industrias están tomando y es un asset que nunca para. Esto es una evolución constante. Muy bien. Gustavo, nos pregunta Carlos Aranda, ¿cómo llevan la experiencia vivencial a una experiencia digital? Muchos de los cursos en línea son en videos no actualizados, con poca retroalimentación, con el alumno sin evaluación, con casos prácticos, ¿cómo se soluciona? También nos pregunta Judith, ¿cuáles son los riesgos de las compañías al no tener una transformación digital? Y bueno, saludo a las demás personas que se han unido, Laura Tirado, Álvaro Hernández, Vázquez Gaspar y a todos los demás. ¿Qué nos podrías decir? Y yo añado esta pregunta de cómo se lleva la experiencia vivencial a la experiencia digital y cuáles son los riesgos. Yo también agregaría una, ¿cuáles son los pasos que nos llevan a una transformación? Siendo una pyme, una mediana empresa, si nos puedes también compartir los pasos para transformarnos. Sí, por supuesto. Comienzo con la primera. ¿Cómo es la experiencia? La verdad que siempre cuando nació Needed, lo que tuvimos en mente es cómo nos adaptamos de forma integral a la experiencia de nuestros alumnos, a la experiencia de estos empresarios que necesitan aprender. No solamente a través del contenido, de lo que necesitan específicamente en ese momento para acompañarlos en su crecimiento profesional y dentro de una compañía. No solamente que estén acompañados con los principales líderes del ecosistema digital, que tengan estas mentorías, sino que también los acompañemos con diferentes formatos que en ese momento tal vez no eran tan conocidos o no eran tan frecuentados. El 80% de nuestro contenido es en línea. Y en línea significa que no tienen que estar viendo videos pregrabados aburridos, sino que toda la formación que damos dentro de las compañías, todos los alumnos se conectan al mismo momento
en el mismo horario, y eso genera una interacción con el profesor, genera una interacción con el resto de los alumnos, y no nos olvidemos que no solamente aprendemos del experto, sino del resto de la experiencia de nuestros compañeros. Y tuvimos la suerte que este concepto que empezamos a desarrollar era porque en México nos lleva muchísimo tiempo trasladarnos. Entonces, ¿cómo hacíamos para que la gente no tenga que ir a ningún lado físico? Entonces empezamos con esta experiencia, una experiencia que la fuimos evolucionando. Y también tuvimos la suerte que las compañías que se fueron sumando como clientes de Needed eran globales o tenían empleados en diferentes lugares de la República o también en diferentes lugares de toda América. Entonces, cuando empezó la pandemia, nosotros ya teníamos el 90% de nuestra formación a distancia, con talleres a distancia, sabiendo muy bien cómo utilizar estas herramientas digitales, con proyectos de trabajos prácticos. Entonces, verdaderamente ese conocimiento se queda y se ejecuta dentro de las compañías. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es, ¿cómo hacemos para evolucionar hacia digital? Primero tenemos que entender que digital lo que nos permite son varios puntos, cuatro puntos claves. Uno, ser mucho más eficientes en toda nuestra ejecución, en toda nuestra operación. La segunda, ligado a esto, es la reducción de costos. ¿Sí? Como somos más eficientes, reducimos costos. Y la tercera es la colección de datos, entender muy bien quién es nuestro cliente, qué es lo que quiere y en virtud de eso, cómo agregarle el mayor valor necesario de la forma que el cliente lo quiere recibir y por ende tenemos mejor experiencia con los clientes y los clientes más felices. ¿Sí? Esto empieza por un cambio de mindset. Ser digital no es hablar por Zoom o no es solamente desarrollar un e-commerce o no es solamente hacer una campaña de mercadotecnia digital. Es un cambio de mindset en donde cambia el porqué, el propósito de mi negocio, cómo voy a llegar con el valor agregado que hoy tengo a mi cliente de una forma totalmente diferente y cómo cambia eso los procesos y cómo se vuelve las compañías, sean pequeñas, medianas o grandes, customer-centric, ¿no? En donde el cliente esté en Claro. el centro. Ahora, Dime. Gustavo, quisiera ahí hacer un poquito de. Tengo varias dudas y ya tenemos poquito tiempo, pero quisiera preguntarte, tú que estás cerca de estos directivos, que has desarrollado este modelo de negocio, ahorita nos darás tu página para toda la gente de negocios que quieran transformarse digitalmente y acceder a esta escuela de negocios, pues están completamente invitados. Pero en consejos sencillos, tres consejos, me llama la atención esto que dices. No es hacer un Zoom y ya eres digital. ¿Qué si es ser digital? ¿Cómo piensa alguien digital? ¿Y cuáles serían tres consejos para meternos en esta ola? Mira, cómo piensa alguien digital o cómo funciona hoy una compañía de cualquier tamaño digital es rompiendo los hilos. No hay áreas dentro de una empresa digital en donde cada uno tenga la función que sea, no respeta la estrategia global del resto de la compañía. Simplificar la operación. Y esto es, empezamos con uno de los primeros consejos, es darle miedo a la tecnología. La tecnología fue creada por el ser humano y lo que tenemos que hacer es que nos ayude, que sea nuestro socio estratégico, ¿no? Luego, hacer prueba y aprendizaje. Como decía Salomón al inicio, estamos probando y estamos viendo qué funciona y qué no funciona. Digital lo que permite es que eso funcione muy, muy rápido. Y hacer estos famosos MVP, el mínimo producto viable. Entender qué es lo mínimo que puedo lanzar al mercado para tener feedback y para irlo evolucionando. Así trabajan las startups o trabajan las grandes compañías digitales también. Y acelerar el análisis de datos. Y el análisis de datos no significa tener una persona experta o que sea data scientist. No, es todas las plataformas que hoy podemos utilizar, como pueden llegar a ser Facebook, Google, para darnos a conocer como negocio o para distribuir nuestras, nuestro,
nuestro servicio o nuestros productos, como pueden llegar a ser, no sé, Rappi, o vender a través de Amazon o de Mercado Libre. Todas esas es muy fácil subirse a esas plataformas y es muy fácil tener información de nuestros clientes. Cosa que antes, como los teníamos físicamente y los veíamos tal vez todos los días o en diferentes momentos a lo largo de la semana en nuestra tienda física, tal vez no estábamos tan interesados en conocer un poquito más de nuestro cliente y hoy necesitamos entender a nuestros clientes, acercarnos y hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, acercándole ese producto o ese servicio de la forma más sencilla. Es así como nos han acostumbrado estas nuevas compañías digitales y es como nosotros como usuarios hoy queremos que nos simplifiquen la vida, hacerlo lo más sencillo posible y aparte tener una gran experiencia. No, hombre, excelentes consejos, una bomba de consejos de los cuales yo destaco. Este me gustó muchísimo, la aceleración en el análisis de datos. Considero que es fundamental para entender los hábitos de consumo digital de los usuarios, su dinámica, sus horarios, en fin, creo que, y nos das muchísimos como simplificar nuestros productos, establecer un producto mínimo viable. Creo que una excelente información. ¿Dónde es tu página de internet donde podemos meternos a buscar más de Needed? Bien, se pueden meter en NEEDED, es NEEDED.education, education. Esa es nuestra página de internet. Y también en LinkedIn, en NEEDED.education es igual. Ok, entonces así nos metemos, needed.education, no sin punto com, sin punto mx. Sin nada, es Es NEEDED.education. Education. Ah, perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Gustavo, estos consejos, esta plática, conocer un poco más de lo que haces en la empresa. Qué bueno que están capacitando y ayudando a empresarios que para que se metan en toda esta dinámica. Los felicito y pues muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Saludos a todos. Hasta la próxima. Amigos, vamos a hablar ahora con Alma Beltrán, que nos va a hablar de cómo comunicar en esta pandemia, en la recuperación que ya viene, y qué les parece si nos vamos a este segmento. Alma Beltrán, toda una experta en relaciones públicas, comunicación, ha trabajado en multinacionales, ha desarrollado diferentes trabajos dentro de compañías, tanto comunicación interna, externa, y me da mucho gusto y es un honor tenerla aquí como colaboradora en este espacio y nos va a hablar, nos vas a que hablar, querida Alma, de cómo comunicar en la recuperación, ¿es correcto? Así es. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buena tarde a ti y a todo tu público. No, hombre, gracias a ti, amiga, y adelante, ¿qué nos tienes para hoy? Pues bien, mira, viendo cómo están los escenarios y los temas que más les interesa ahorita, sobre todo a los públicos que te escuchan o los colegas o personas que se han acercado a mí. Preparé estas tres recomendaciones en lo que es la comunicación en la etapa de la recuperación. Tomemos en cuenta que el proceso de la pandemia pues es complejo y no se va esto de la noche a la mañana y su impacto económico pues desafortunadamente también será considerable. Ante esto, nos queda más que prepararnos, y como ya lo he mencionado, en el manejo y la gestión de la crisis. En ese sentido, hay que prepararnos para la etapa de la recuperación. Y lo mejor para ello, pues, son estas tres sugerencias que he recabado, pues, a lo largo de mi experiencia en otras empresas nacionales o multinacionales. Hay tres etapas que quiero mencionar. El antes de la recuperación, que algunas ciudades, países o sectores, creo que en su gran mayoría estamos en esta parte. Y aquí lo importante es escuchar a nuestros públicos de interés, principalmente colaboradores y clientes. Y he sido redundante en esto, en mis participaciones aquí contigo y en otros foros. O sea, el punto eje clave de la comunicación es escuchar. Y sobre todo en tiempos de crisis, estar tomándole, pues ahora sí que el pulso a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, los proveedores, qué les preocupa, qué necesitan y qué necesitan de nuestros servicios y productos. Entonces, dispongamos nuestro tiempo para ello. Ahorita tú lo mencionabas y con tu invitado anterior,
pues hay que revisar los datos, hay que revisar el tráfico de clientes, en qué horarios llega, qué productos o servicios pide de manera pues más constante o qué productos no solicita, ¿no? Y aquí pues hay que encontrar la clave, lo que podemos mejorar y enfocarnos. En esta etapa de la recuperación también hay dos actividades importantes a realizar. La formación. Hay que ayudar y podemos ayudar formando a nuestra gente, capacitando a los colaboradores, capacitando a nuestros clientes de cómo usar mejor nuestros servicios o nuestros productos, obviamente a un bajo costo o si se puede de manera gratuita. Y esto es hasta terapéutico, ¿no? Podernos estudiar y podernos preparar y ser atendidos es terapéutico. Y ahí también podemos conocer, pues, cómo reaccionan nuestros propios clientes y qué es lo que requieren. Y otro punto dentro de la recuperación es comunicar. Informar a los medios, informar a los comunicadores qué estamos haciendo para enfrentar la situación. Buscar otras herramientas además del boletín de prensa. Un ejemplo es tu programa. ¿Cuántas empresas se acercan a ti y quieren transmitir lo que están haciendo, cómo están enfrentando la situación? Porque eso, además de ayudar a dar certidumbre a sus públicos de interés, también es compartir buenas prácticas. El otro punto, en la otra etapa, es la recuperación inmediata. Ahorita pues sabemos que hay que analizar los escenarios, basarnos en los semáforos, cuáles ya están listos, las zonas que están listas para salir o no. Pero ante eso pues hay que preparar qué tipo de clientes son los que van a acudir primero para obtener un servicio, ¿sí? Pensemos que la entrega de los productos o la gestión de mis clientes ya cambió con este nuevo entorno. Nuestros clientes tendrán diferentes expectativas o necesidades y hay que estar sensibles a ellos. La comunicación estratégica es anticiparse, prepararse para administrar las expectativas del cliente. Y esto es algo tan sencillo o complejo y profundo como este ejemplo. Si uno de los sectores más afectados por la pandemia es el turístico y de servicios, aquí en este escenario, bajo la recuperación inmediata, es pensar e identificar qué tipo de perfil o viajero saldrá ahorita. ¿Será el de negocios? ¿Qué servicios va a requerir? ¿Transporte local, comida, hotel práctico, conectividad? ¿Y con qué condiciones de protección va a requerir? Entonces hay que prepararnos para ese servicio y comunicarlo que vamos a estar ofreciendo a ese cliente en particular. Y la tercera y última etapa es la recuperación total. Como decía, aunque la pandemia tiene un ciclo pues complejo y los expertos nos plantean que nos vamos a enfrentar a un proceso largo, hay que prepararnos para ese día. Imaginemos ese día en que todas las empresas, los sectores, saldremos tras la recuperación del cliente, tras la búsqueda de nuestros ingresos y tras el posicionamiento en la mente de los públicos. Entonces hay que pensar en un escenario que va a ser una guerra de guerrillas, o yo invitaría a un concepto más optimista, a la cooperación estratégica. Y aquí me voy a parar un poco y a lo mejor después vamos a profundizar. ¿Qué es esto? Pues construir con base de propósitos colectivos, ser compatibles, coordinar nuestros intereses. Y como ya lo he mencionado, ¿no? La comunicación es conciliadora, suma, y creo que es el momento de la recuperación lo que es cuando debemos apoyarnos como industria, apoyarnos en nuestra cadena de valor. Por ejemplo, desde colaboradores, proveedores, competidores incluso y nuestros clientes, porque la recuperación total, aunque va a ser compleja, pues yo creo que se va a enfrentar mejor en equipo. Perfecto. ¿Cómo ves? Pues creo que interesantes estos puntos. Tal vez el único en donde yo resaltaría es sí, hay que comunicar como bien lo has dicho y como todos los puntos que pones, pero mi énfasis creo que sí estaría en que comuniquen en el antes de la pandemia también cómo le están pasando. Creo que esas historias pueden ser o generar empatía en las personas. Nos podemos, claro. Aquí han venido personas que han dicho he renunciado a mi empleo, otros que dicen mi negocio está mal. Yo los he invitado a que digan cuáles son sus negocios, que los compartan. Y pues la verdad es que
hay que romper también un poquito esa barrera, y yo invito a todos los que me están viendo, porque en la mañana como que es muy relajado el ambiente, entonces todo mundo comenta. Pero creo que también hay que mostrar un poco la vulnerabilidad en la que estamos. Todos, empresas, en la comunicación se tiene también que reflejar. Y no veo que esté mal, y como bien dice Salma, es un momento de comunicar, sí, cómo nos está yendo, pero también cómo estamos haciendo para recuperarnos y para salir adelante, ¿no? Sí, sí, es ser empático y también compartir, ¿no? Quizá lo que a mí me funcione puede funcionarte a ti, puede ayudarte. O el simple hecho de compartir los retos, pues también es un tema de solidaridad, ¿no? Exactamente, que es un punto que en este momento creo que todos necesitamos, y nadie está exento, ¿no?, de sufrir un momento delicado en la economía y en todo. Alma Beltrán, un gustazo haberte tenido acá, amiga y experta en todo el tema de comunicación. Ya te presenté y di como una perspectiva muy general de todo Gracias. Lo que has hecho. Y pues te agradezco que estés en este espacio colaborando, amiga. Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación. Y ya saben, estoy a sus órdenes. En mi Twitter, Almabel, o en LinkedIn me pueden encontrar, Alma Beltrán, o www.linkscomunicacion.com. A sus órdenes, y muchas gracias por el espacio y buen provecho. Excelente, buen provecho. Vámonos, gracias, Almita. Y ahora sí, vámonos rápido con el resumen de mercados con Marisol Huerta. Querida Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marisol es analista senior del banco B por Más y nos ayuda con el resumen de los mercados de lunes a viernes. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien. Buenas tardes a todo el auditorio y bueno, pues aquí como siempre con las noticias financieras. Y bueno, este día te comento que los mercados están ligeramente positivos, están con un avance de 0.06% el Nasdaq, el Standard & Poor's 0.3% y el Dow Jones 0.4%. Mira, los mercados están ligeramente positivos, pero el ambiente, la verdad, que se está viviendo en Estados Unidos no está nada fácil. Ayer te mencionaba que había algún tipo de presiones por los disturbios que se están generando en diferentes ciudades. Entonces, el día de hoy, pues bueno, Nueva York ya decretó un toque de queda que va a durar hasta el 7 de junio. Otros estados también están haciendo lo mismo, justo para tratar de mermar las protestas. Incluso el presidente de Estados Unidos pues ya lanzó ahí sus amenazas con llamar a las fuerzas para estar deteniendo las fuerzas armadas. Entonces, el ambiente social está muy pesado. Estamos iniciando junio con esta característica. Independientemente de eso, bueno, pues los inversionistas están cautelosos, sí, siguen atendiendo este entorno, pero bueno, por el otro lado están volteando y siguen positivos por el tono de la reactivación de la economía, la recuperación, y bueno, en ese sentido, pues siguen privilegiando mucho el desempeño de las acciones que estaban muy caídas. Ahorita lo que vemos que están teniendo un muy buen avance son todas aquellas que tienen que ver con las aerolíneas, las empresas financieras, siguen estando positivos. A nivel internacional, en Europa, Alemania, pues bueno, la cuestión de que está señalando que va a tener incrementos fiscales de 100 millones de euros para apoyar a la población. Y bueno, también negociaciones que se están dando entre Reino Unido e Inglaterra. Recuerda que ahí tienen el tema del Brexit, que finalmente está firmado, pero que tienen este año para llegar a algún tipo de acuerdo para continuar con las negociaciones comerciales. Entonces, esta es la situación que se está viviendo en las operaciones financieras. Otro dato relevante es que se han reactivado las ofertas públicas. Al igual que aquí en México, la semana pasada lo anunciamos, allá también se están dando ofertas de 2-3 empresas. Vaya, tú sabes que allá son muchísimas y todo el tiempo se están lanzando ofertas, pues esto ya renunció. Es una empresa que se llama Becrom y otra que tiene que ver con payments, Chip Payments, son las que están saliendo al mercado, y una lista de más empresas que están anunciando que van a poder salir. También hay noticias corporativas. Apple está señalando que estaría bajando sus iPhones en China, y esto pues bueno, con el fin también de ayudar y reactivar, acelerar de alguna manera el crecimiento económico. Pero por su parte, compañías a nivel internacional como Starbucks, pues bueno, siguen resintiendo la debilidad. Incluso ellos, pues más bien están mandando un comunicado en donde le están diciendo a sus trabajadores que pues se toman vacaciones pero sin goce de sueldo, o bien que escojan un horario en donde hay más gente, con el fin de
pues bueno, de estar pues bueno, no tener gente parada, por así decirlo, entonces les está pidiendo que seleccionen ahí un horario para poder trabajar. Entonces, bueno, este es el ambiente que se está viviendo en los mercados internacionales. Para el caso de México, lo que estamos viendo es que la bolsa está subiendo 1.26%, aquí un mercado que se ve hasta cierto punto tranquilo, con un tipo de cambio que está por debajo de 22, está en 21.79 operaciones al mayoreo, está con una baja el día de hoy de 1.05, y bueno, pues aquí lo que está, pues, está llamando la atención es básicamente eso, que tenemos un tipo de cambio que de alguna manera está estable, está tranquilo tanto a nivel internacional como de forma interna. En el caso de México, nos estaban mencionando los analistas de deuda que el hecho de que tengamos tasas de interés en 6% son atractivas, porque si nos ponemos a ver que en Estados Unidos las tasas son de 0% y en otros mercados están también tasas muy bajas, aquí resulta la tasa atractiva, y eso es lo que está haciendo que algunos inversionistas estén entrando al mercado mexicano y también está impulsando esta baja para lo que es el tipo de cambio. Y en temas, pues bueno, que salió la encuesta de Banco de México en el informe trimestral, solamente actualizarte el escenario económico que ahora se está viendo por parte de esta institución, una caída del 8% en el PIB para este año, una caída de 14% en el segundo trimestre, esperan que la economía se recupere hasta el segundo trimestre del siguiente año, en donde ven un alza de 4.8%. En el tema de empleo, los analistas están observando que la gente pudiera perder empleo, sería cercana a 1 millón, pero bueno, pues nosotros vemos también que hay otros equipos de análisis que están mencionando que puede ser hasta de 2 millones. Y un dato interesante es que están señalando que el 92% de los que están encuestados están señalando que se pueden realizar inversiones en estos momentos, pero también hay un grupo fuerte en donde señalan que no. El 78% dicen que el escenario podría empeorar aún más. Entonces, pues está muy dividido ahí la situación si puedes invertir ahorita. Ya sabes, tenemos esto también de que en épocas de crisis son épocas de oportunidad. Ahí es para que se tome en cuenta. 92% creen que sí, que se pueden realizar inversiones en este momento. Y el 78% dice que no, que aún esto puede estar empeorando. Y finalmente se dio el dato de remesas. El dato de remesas que salió el día de ayer fue una caída al mes de abril de 2.6 en las entradas de estos recursos. Sin embargo, no causan temor porque el dato corresponde a abril, y recordemos que ya en mayo la situación empezó a mejorar y el empleo justo en Estados Unidos empezó a recuperar, por lo cual se cree que esta cifra pueda mejorarse para los siguientes meses. Y este sería el resumen de mercados. Excelente. La verdad es que, como siempre, súper completo. Y yo rescataría pues el punto inicial en donde hablabas de las manifestaciones en Estados Unidos, lo que está pasando en Nueva York y todo. Digo, la verdad es que la información es súper completa y yo nada más quisiera tu opinión. ¿Habrá algún impacto económico, financiero por estas protestas allá en Estados Unidos, que son totalmente justificables, pero cómo verías el impacto económico? Pues sí, sí, y esto continúa definitivamente. Estamos queriendo reiniciar, ahora sí que estás queriendo abrir los negocios y que vuelva la actividad, y ahora pues resulta que esto pues estaría frenando que la actividad económica empiece a mejorar, que los negocios abran. En términos económicos es esa la situación, ¿no? Que estás mal, que necesitas pues reactivar y mover y que todo vuelva a la normalidad, y pues ahora resulta que, pues, que tienes que te enfrentas a esta situación social justificada o no, que te estaría limitando como empresa, ¿no? Para que la gente esté saliendo a las calles, hacer su vida normal, que es lo que todo el mundo queremos, ¿no? Entonces, definitivamente sí es algo que tenemos que vigilar. En temas financieros, pues como te señalo, solo es cautela. Ahorita no lo están reflejando los mercados, pero si esto se prolonga, seguramente empezaremos justo a ver que los inversionistas empiecen a tomar precaución por esto y podríamos ver que las bolsas se volteen, ¿no? Perfecto. Pues, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y una experta bursátil consultada por propios y extraños de los medios de comunicación y analistas, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te mando un fuerte abrazo, amiga. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
Amigos, estamos llegando a la parte final de esta transmisión en vivo. Me da mucho gusto saludarlos, que estén acompañándome. Querida Marisol Pérez R. dice, gracias por estos temas. Gracias a ti por el comentario. Veo que me está viendo Tani Seraldín. Un abrazo muy fuerte. También veo a alguien más por ahí. Judith Gómez dice, considero que más que nunca tenemos que trabajar en sinergias con clientes y colaboradores. Totalmente de acuerdo y un abrazo, Judith. Armando Caña, un fuerte abrazo, que también está viéndonos. M. Rodríguez, Maruga Sol. Anabel Núñez, que nos manda aplausos. Muchas gracias, querida Anabel. ¿Quién más nos está viendo? A ver, ya llegó otro mensajito. Querido Jaime Ortiz, oye, Jaime, él es un experto en temas de tanatología, aparte psicoterapeuta. Fíjate, Jaime, que estaba acordándome de a ver si nos puedes compartir algo para cómo despedir a las víctimas del COVID. La gente no tiene oportunidad de despedirse, los dejan en el hospital a sus familiares y ya no los vuelven a ver. ¿Cómo separarse de eso? Me gustaría mucho que nos platicaras, querido Jaime. Te mando un saludo. También nos está mandando Oscar Santiago. Oscar, tenemos una plática pendiente. Te mando un fuerte abrazo, saludos. Patricia Reveles, saludos también. Gracias por comentar, querida Pati Reveles. ¿Quién más anda por ahí? A ver, permítanme. Laura Tirado, Álvaro Hernández, Mari Vagues Gaspar y a los demás que se han unido. Jaime, gracias por esos comentarios. Muy bien, pues sí, la verdad es que estos duelos, si te parece bien, nos estamos contactando para ver cómo superar pues estas pérdidas en medio de una pandemia. Y pues estamos en contacto. Yo creo que es un tema interesante que a todos nos puede apoyar, y con un especialista como Jaime, que aparte nos ve, pues un honor y un gusto. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Les comento qué hacemos en Ideas de Negocios para despedirme. Lo que hacemos son dos emisiones. Una a las 8 de la mañana, como ustedes lo escuchan, despertando. Por eso ni pongo este video para que no me vean en pijama, es cierto, pero bueno, sí. Y es a las 8 de la mañana, entrevistas de negocios. Todo lo relacionado también un poquito. Mañana vamos a tener, si Dios lo permite, Roberto Carrera, un coach de negocios, para que nos diga cómo prepararnos psicológica, mentalmente, hasta espiritualmente en temas de negocios. 8 de la mañana, primera transmisión. Iniciando con negocios. Número 2. La transmisión de Ideas de Negocios, que ustedes conocen, este noticiero, 1:30 de la tarde, con directivos también, con especialistas, el mercado y con toda esta la información que les he venido presentando. Son estos dos, pero también, o sea, ahí hago una pausa, a las 8 de la mañana y 1:30. Dos noticieros, entrevistas de negocios. También, ¿qué tenemos? Tenemos un programa que hoy justo vamos a grabar, que se llama Aprendiendo de Todos. Alguien que tenga un negocio, que haya desarrollado una venta, algunos especialistas, hoy vamos a tener a un acelerador, a una aceleradora de negocios, va a estar con nosotros y nos va a dar consejos para tu negocio. Ese es un programa Aprendiendo de Todos, un programa unitario adicional. Y el segundo programa que también tenemos es Inversiones en 15. Ahí analistas financieros nos comparten estrategias de inversión. Ustedes saben, nuestros colaboradores ya están, ustedes los escuchan, Alma Beltrán, que es una especialista en comunicación, Marisol Huerta, que es una analista súper reconocida en el mercado, de analista senior del Banco B por Más. También está conmigo Margarita Jasso, los jueves, acuérdense, ella es editora del diario 24 Horas, y por si fuera poco, don David Aguilar, los viernes con el sector inmobiliario. Gracias a todos por apoyarnos, por estar con nosotros platicando, comentando, hablando de todo esto y fortaleciendo estos espacios de comunicación. Pongan su información, ya les he dicho, contáctenme. Mis datos, miguelpallares.net/contacto. Ahí vienen todas las redes, mis contactos, y también por Facebook. Ahí viene hasta para hacer contacto vía WhatsApp. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 8 de la mañana o a la 1:30 de la tarde, como ustedes gusten. Que estén muy bien y hasta la próxima.